Bueno, lo primero, ya se está haciendo la investigación. Yo creo que mañana se va a informar sobre lo sucedido, muy lamentable. Sí fue un enfrentamiento entre pobladores y al parecer una banda de la delincuencia por extorsión. Por eso, lamentablemente, perdieron la vida 14 personas, 10 de esta supuesta banda de delincuentes, presuntos delincuentes, y 4 campesinos de esa comunidad. Y ya se está analizando, se tiene protección en la zona desde que sucedieron estos hechos. Hay integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, alrededor de 600 elementos que están ahí custodiando, apoyando, protegiendo a la población. Pero mañana vamos a tener más información sobre esto. Bueno, lo primero, ya se está haciendo la investigación. Yo creo que mañana se va a informar sobre lo sucedido, muy lamentable. Sí fue un enfrentamiento entre pobladores y al parecer una banda de la delincuencia por extorsión. Por eso, lamentablemente, perdieron la vida 14 personas, 10 de esta supuesta banda de delincuentes, presuntos delincuentes, y 4 campesinos de esa comunidad. Y ya se está analizando, se tiene protección en la zona desde que sucedieron estos hechos. Hay integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, alrededor de 600 elementos que están ahí custodiando, apoyando, protegiendo a la población. Pero mañana vamos a tener más información sobre esto. Entregar este número de uniformes no es cualquier cosa. Siempre apoyados con los maestros para poder tener clara la talla, para poder tener claro a quién le toca, en qué escuela, e imagínense la logística que lleva todo este tipo de acciones. Para nosotros es un gusto, es un orgullo reconocer a mis compañeros de la Secretaría de Educación Pública, encabezados por la maestra Isabel Merlo, porque antes de 3 meses se están entregando todos los uniformes, cosa que normalmente no sucedía, y de eso ustedes pueden dar cuenta a padres de familia y maestros. Así es que mi reconocimiento y mi agradecimiento para todo este tipo de acciones. Asimismo, tenemos que seguir generando mejores condiciones para poder abonar a ello. Y por eso creo que es fundamental el poder hoy, como siempre lo venimos haciendo, agradecerles a los miles y miles de maestros y maestras que componen nuestro magisterio, en los diferentes niveles, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior.
en donde no pudiéramos entender el México que hoy vivimos sin haber pasado por las manos de ellos. Y pusimos especial énfasis en que se pudiera entregar producto de calidad, como lo merecen los pequeños, sin distingo alguno, sin generar ningún tipo de señalamiento, sino que fuera parejo, igual, en un principio de igualdad, en donde estos uniformes tengo la certeza que les van a durar bien, porque la calidad fue algo que buscamos cuidar y es una calidad impecable. Trabajada con laboratorio de acuerdo a como nos piden las normas específicas. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Carlos Slim tiene muchos motivos para irse hoy de rodillas hasta la Basílica de Guadalupe para agradecer los milagros que le prodiga el gobierno de la Cuarta Transformación. Y no es para menos, su amigo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer en la mañanera que va por el desmantelamiento de los organismos autónomos que equilibran los potenciales abusos tanto del gobierno en turno como de las grandes corporaciones por encima de sus competidores y de los consumidores. La lista, citada ayer por el inquilino de Palacio Nacional, incluye cuatro instancias a desaparecer: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Nacional de Acceso a la Información. De acuerdo al mandatario, estos organismos fueron instituidos por los políticos conservadores para crear un gobierno paralelo y limitar con ello las capacidades del Poder Ejecutivo. En la realidad, fueron creados precisamente para restarle discrecionalidad al presidente en turno, a fin de evitar que decisiones políticas y de favoritismos se impusieran por encima de criterios técnicos y de libre competencia. Decimos que Carlos Slim está para ir a hincarse ante el ayate guadalupano, porque el empresario más rico de México será el más beneficiado con este apagón de instituciones que en los últimos años le vienen limitando su poder, abriendo oportunidades a sus competidores y creando beneficios de los consumidores. Si desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones, será el criterio discrecional del presidente en turno el que defina las reglas del juego para quienes presten servicios de telefonía, internet, televisión y datos. Gracias al IFT, en la última década, se le dictaron a América Móvil y a Telmex reglas del juego que medianamente buscaban crear un piso parejo con ¡vámonos! Arrancamos Factor Radio. Estoy en Comfort Inn, aquí en el hotel más nuevo y efectivamente más confortable del Centro Histórico de Puebla. Avenida Juárez y 13 Sur. ¡Vaya que si hay noticias! Por todos lados renunció, bueno, más bien lo hicieron renunciar al presidente del Tribunal Electoral Federal. Adiós. Solamente les pidió pues permiso para irse hasta enero en lo que cae el aguinaldo y la prima vacacional. Él había dicho que no se iba, que no iba a renunciar. No, hombre, la presión estuvo con todo. Tres magistrados del tribunal presionaron y presionaron hasta que finalmente lograron que se fuera. Así las cosas. Ayer Alejandro Armenta, coordinador estatal de Morena en el estado de Puebla, sumó ya al equipo de su contrincante más cercano, Nacho Mier. Se integraron ya, pues, perfiles que venían trabajando
en ese grupo político al interior de Morena. Con lo cual, pues me queda claro que Morena se fortalece. Por otro lado, quien creo va a ser el candidato, yo no lo tengo muy claro, que va a ser el candidato del Frente Amplio aquí en Puebla, Lalo Rivera, pues sigue dando de qué hablar, sigue dando de qué hablar. Utilizando la estructura oficial, me voy, pero no me voy, no renuncia, sin embargo, pues amaga diciendo que él va a ganar la gubernatura. ¿Usted qué opina? Deme su opinión. La ciudad abandonada, los mercados abandonados, baches por toda la ciudad. Imagínenlo de gobernador. No, bueno, no puede con la presidencia municipal de Puebla. Esa es la realidad de Lalo Rivera en el partido Acción Nacional. ¿Y del PRI qué le digo? Pues ahí sigue, ¿no? Ahí sigue apoyando al partido Acción Nacional, o más bien lo que queda del Partido Revolucionario Institucional en Puebla. Así las cosas en la actividad política. Claudia Sheinbaum sigue su recorrido por todo el país. Xochitl Gálvez hace lo propio. Hay una gran distancia, de acuerdo a las encuestas nacionales, entre ambas precandidatas. Arranco Factor Radio en Conforín. Un abrazo grande a todas las Lupitas. Hoy es el 12 de diciembre, hoy es el día en que festejamos a la Virgen de Guadalupe. Miles, millones de personas que se constituyen en peregrinos llegan allá a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México y llegan aquí muy cerca en el Paseo Bravo a pues la iglesia que está destinada a adorar a la Virgen de Guadalupe en Puebla. Un abrazo grande a todos y a todas las guadalupes y los guadalupes que hoy están seguramente de manteles largos festejando su día. Y bueno, ya con esto arranca el Guadalupe Reyes. Oiga, no le meta tanto al pipirín. Hay que irnos con cuidado porque qué tal cuando regresa uno por allá del 7 de enero, ¡ay! Que el pantalón y la camisa aprietan. Arrancamos Factor Radio, voy a ir a corte, regreso. Primer informe de gobierno, Sergio Salomón. Porque nuestro motor es Puebla y su gente, con el programa de impulso al agave mezcalero y una inversión de más de 400 millones de pesos, se establecieron 15 millones de plantas de especies nativas, beneficiando a más de 5.200 productores y se han creado y rehabilitado 178 palenques. Un año juntos, un año presentes. Informe de gobierno, Sergio Salomón. ¿Siguen sirviendo las leyes? La pregunta de si las leyes, especialmente las impuestas por el Estado y denominadas jurídicas, siguen siendo efectivas, ha estado en boga durante más de 3 décadas.
En América Latina, nos hemos acostumbrado a no siempre cumplir con la ley y muchos autores sostienen que esta es la diferencia fundamental entre los países del primer mundo y aquellos que se encuentran en el llamado tercer mundo como el nuestro. Es evidente que el principal desafío del derecho reside en la interpretación de las normas jurídicas. Una interpretación adecuada puede resolver muchos problemas, pero una interpretación incorrecta puede acarrear graves consecuencias para los individuos, incluyendo la pérdida de derechos, de su patrimonio y de su tranquilidad, todo debido a una aplicación inadecuada de la ley, derivada de una interpretación errónea. Este problema se manifiesta en numerosos aspectos del ámbito legal y a menudo se pagan las consecuencias de una decisión jurídica incorrecta de manera desproporcionada. Es aquí donde surge la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica de Parmenas Centro de Estudios, una especialidad única en México. Su plan de estudios está diseñado para proporcionar una comprensión profunda del verdadero sentido de las normas jurídicas y con ello, abordar la compleja problemática que los abogados, contadores y administradores de empresas enfrentan a diario al lidiar con asuntos de índole jurídica. Esta especialidad ofrece las herramientas necesarias para una interpretación precisa de las leyes y busca resolver los desafíos que conlleva la aplicación de las normativas legales en la práctica profesional. Por esta razón, resulta de vital importancia considerar esta especialidad con el objetivo de mejorar y depurar nuestro criterio jurídico. Llegamos a nuestro primer año de trabajo. Un año de estar presentes en todas las regiones de nuestro estado. Estar presentes es continuar la transformación en Puebla, trabajando juntos por los que están y por los que vienen, usando el poder para cambiar vidas. Un año juntos, un año presentes. Informe de gobierno, Sergio Salomón. Primer informe de gobierno, Sergio Salomón. Con desarrollo y tecnología generamos condiciones para las siguientes generaciones. Y con la llegada a Puebla del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CITA, del Instituto Politécnico Nacional, arrancamos proyectos de innovación y profesionalización, posicionando a la entidad como centro neurálgico de la zona centro-sur del país. Un año juntos, un año presentes. Informe de gobierno, Sergio Salomón.
licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. En las notas de la localidad, reitera el Colegio de Contadores de Puebla la falta de una reforma fiscal. Puebla, por ejemplo, 91% de los recursos previstos para el proyecto de egresos de 2024 serán de asignación federal. Concluye la gira de Claudia Sheinbaum en Puebla, la candidata de la 4T a la presidencia de la República, se reunió con 50,000, escúchelo bien, 50,000 simpatizantes y militantes de Morena, a quienes llevó el mensaje de unidad. Pasará 60 años en la cárcel por abusar de una menor de edad. Duro, duro contra ellos. En Granja San Isidro, vecinos salvan a mujer a punto de ser asesinada. Los policías reportaron que el hombre golpeó a su esposa hasta causarle traumatismo cráneo encefálico. No, bueno, qué bola de imbéciles, ¿no? No deberían de existir, de verdad. ¿Qué les pasa, cara? Pero bueno. Hospital de la Mujer reforzará atención con quirófano itinerante. El gobernador Sergio Salomón Céspedes realizó una supervisión de los trabajos de rehabilitación que se realizan en dicho hospital. Pide el Consejo Coordinador Empresarial al sector público no distraerse en temas políticos. En su momento se reunirán con cada uno de los aspirantes a diferentes cargos de elección popular para escuchar sus propuestas. Michelle Salas disfrutó del concierto de su papá Luis Miguel, que estuvo en Puebla, a reventar el Estadio Cuauhtémoc. 2 horas y media para entrar, 2 horas y media para salir. ¿Qué tal, Llama el gobernador de Puebla a sus homólogos a vigilar límites territoriales. Sergio Salomón indicó que de no hacerlo, se generarán vacíos de poder en las franjas con otros estados. Reportan alza en denuncias por el delito de trata. Esto es señalado por académicos. Centros escolares de Puebla serán intervenidos, adelanta el gobernador Sergio Salomón. Destacó que el modelo educativo de centros escolares es único a nivel nacional, es cierto, razón por la cual enfatizó que su conservación debe ser un imperativo. Alejandro Armenta responde a Camarillo: no son 5, sino miles los priistas que se unen a Morena. Pues que es obvio, a ver, ¿quién va con el perdedor? A mí que me digan, ¿quién se junta con el que va a perder? Pues nadie. Néstor Camarillo anda desbocado y desfasado. Y Armenta le dice, no, espérame, o sea, no solamente son 5 los expriistas que se suman al proyecto. En fin, Puebla contabilizó 12,424 hechos presuntamente violatorios a los derechos humanos. El Instituto Nacional Electoral proyecta instalar 8,300, óigalo bien, 8,300 casillas en Puebla para las elecciones de 2024. Instalan pista de patinaje en la Villa Iluminada de Atlixco. Interesante, ¿no? Comercios de Puebla prevén derrama económica de 17,600 millones de pesos por el Guadalupe Reyes. La transición a IMSS Bienestar en Puebla
no finalizará en este gobierno, dice Jerónimo Lara. Amparos otorgados al sacerdote acusado de abuso impiden la impartición de justicia. Esto lo señala su mamá, que ya estuvo aquí en Factor Radio. Observatorio de Acceso a la Justicia no ha sesionado ni una vez desde su instalación, lamenta una diputada. Medio maratón 2023, todo listo con la nueva tecnología, con los corredores. Estos son los encabezados. Llegamos a nuestro primer año de trabajo. Un año de estar presentes en todas las regiones de nuestro estado. Estar presentes es continuar la transformación en Puebla, trabajando juntos por los que están y por los que vienen, usando el poder para cambiar vidas. Un año juntos, un año presentes. Informe de Gobierno, Sergio Salomón. En la actualidad, el entramado legal se ha vuelto cada vez más complejo, con una proliferación de regulaciones gubernamentales que abarcan desde permisos, licencias, concesiones y hasta autorizaciones. Un fenómeno llamado administrativización del derecho está en marcha, donde se exige que los procedimientos administrativos sean agotados antes de recurrir a instancias judiciales, lo que implica una absorción del poder judicial por el Ejecutivo. Además, la administración pública ahora dicta reglamentos y disposiciones administrativas, reemplazando en cierta medida el poder legislativo. El derecho público ha comenzado a superponerse al derecho privado debido a este fenómeno. Esto resalta la importancia de comprender el derecho administrativo y constitucional. Para abordar esta problemática, Parmenas Centro de Estudios ofrece una especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, dirigida a abogados, contadores públicos y administradores de empresas. Esta especialidad se divide en tres bloques. En el primer bloque, los estudiantes explorarán los fundamentos de la teoría del derecho y del Estado, además de adentrarse en el derecho constitucional administrativo, desde la perspectiva de los derechos constitucionales y desde el ámbito orgánico. En el segundo bloque, los participantes se sumergirán en el núcleo de esta amplia área del derecho, estudiando Derecho Administrativo 1 y 2, así como el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Administrativo de Prevención. Aquí se analizarán resoluciones, actos administrativos, elementos, características y procedimientos, entre otros aspectos clave. El tercer bloque se centra en temas relacionados con la responsabilidad patrimonial del Estado, el derecho contencioso administrativo y un seminario de tesis. Estos módulos explorarán las consecuencias y los medios de defensa en casos de incumplimiento al principio de legalidad por parte de la administración pública. Estas herramientas son esenciales para mantener la integridad del Estado constitucional democrático de derecho. Debido a la amplitud y profundidad de esta especialidad, la oferta académica que proporciona Parmenas Centro de Estudios es única en México. Thank you.
No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenía lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. En el Estado de Derecho el problema no es únicamente la ley. La injusticia instalada en nuestra sociedad, la latinoamericana, no es porque no se aplica el derecho, sino resulta de la propia aplicación del derecho vigente. Óscar Correas. El problema de inseguridad pública, falta de oportunidades y crecimiento del crimen organizado se debe en gran medida a la incorrecta aplicación de las leyes y a la falta de claridad en su redacción. Esto lleva a diversas interpretaciones que generan problemas y preocupaciones en la sociedad. La incorrecta aplicación de la ley puede deberse al propio texto de la norma, que carece de claridad, y a la falta de capacitación de los servidores públicos encargados de aplicarla. En el siglo XIX, los jueces eran los primeros aplicadores de la ley, pero en la actualidad, debido a la administrativización del derecho, esta tarea recae también en los servidores públicos de la administración pública. El problema se agrava porque los ciudadanos también interpretan las leyes de manera diversa, lo que conduce a interpretaciones contradictorias y confusión. Ante esta realidad, es esencial estudiar, aprender y conocer los lineamientos básicos para interpretar adecuadamente las normas jurídicas. No es suficiente estudiar derecho como una segunda licenciatura o especializarse en un área del conocimiento jurídico. Se deben de adquirir las bases del conocimiento jurídico para tener una mejor capacidad interpretativa. Para abordar este desafío, la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica de Parmenas Centro de Estudios ofrece herramientas para desarrollar un criterio jurídico sólido y afrontar adecuadamente las problemáticas legales. Con esta especialización, se busca mejorar la comprensión y aplicación de las leyes, abordando los problemas de interpretación y brindando a los ciudadanos una mayor seguridad y equidad en sus entornos sociales.
Gracias, regreso a Factor Radio y voy directamente a un enlace con el cronista de Puebla, Adolfo Flores Fragoso. ¿Cómo te va, Adolfo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí, enfrentando el frío y enfrentando también una situación de que, como dirían los cronistas deportivos, en mi equipo de familiares y amigos, tengo prácticamente un hospital en este momento. Cuídate, Polo, cuídense todos, porque la situación está muy, muy delicada. No sé si lo sepas, que hay una pandemia de este virus raro que te provoca una gripe extraña y que, si no la cuidas a tiempo, te puede provocar incluso neumonía. Entonces, cuídense mucho, vitamina C, vitaminas estas raras de las B, no sé qué cosa, y bueno, aplicarlo porque, insisto, entre la familia y amigos, aquí en mi equipo de fútbol tengo prácticamente un hospital. Pero bueno, no es el tema de hoy, pero sí la recomendación. Fíjate que recordarás, y fueron precisamente los años en los cuales comencé a colaborar contigo, cuando yo estaba radicando en Nueva York, que me tocó vivir épocas preelectorales y electorales que derivaron en aquel tiempo, cuando comencé a colaborar contigo, en el presunto triunfo de Hillary Clinton, que terminó siendo pues una voltereta en la que triunfó Donald Trump. Y es la lo que viene el caso mi comentario. Precisamente un mes de noviembre, cuando se dio estas volteretas electorales. Fíjate que viviendo de cerca el panorama electoral de los Estados Unidos, aprendí muchas cosas, pero básicamente el mensaje de hoy va en este sentido. Hubo mucha confianza por parte de la señora Clinton, y más que nada porque de un discurso muy abierto, muy cercano al electorado demócrata, pues de repente abusó de este discurso sincero, de este discurso tan abierto, de este discurso pues con mucha confianza en que ella tenía a favor las encuestas y todo esto, y que finalmente tuvo una voltereta. Fíjate que en ocasiones, y esto lo aprendí también allá, te recuerdo que en Estados Unidos se practica mucho el voto diferenciado. O sea, quiero un alcalde republicano, que esto se hace mucho allá en Nueva York, quiero un alcalde republicano y un gobernador demócrata, o viceversa. Quiero un representante en las cámaras, pues demócrata, y un congresista, un senador republicano. Esto es una práctica común en los Estados Unidos. Pero desafortunadamente, cuando no hay una convicción, fíjate lo que estoy comentando, cuando no hay una convicción por parte de los candidatos hacia lo que es su discurso, desafortunadamente el pueblo lo percibe inmediatamente, y de ahí que hayamos visto un triunfo de Donald Trump que era prácticamente inesperado. Recordarás, no sé si lo recuerdes, que yo todas las noches daba un reporte en mis plataformas de Facebook de cómo iban las encuestas y todo esto. Y el mero día de las elecciones comenzó a darse precisamente esa voltereta tan extraña, y que recurriendo a medios locales de información, pues se percibía ya que había surgido una desconfianza al momento de votar. Fíjate nada más lo que te estoy diciendo, o sea, la gente dijo, llegaba a votar y decía, no voy por azul, voy por verde, ¿no? Por decir algo, no voy por rojo, voy por azul. Esto se dio de última hora, pero precisamente porque hubo esa barrera de desconfiar de los candidatos, se dio al momento de ejercer el voto,
en los Estados Unidos, especialmente, digo, en el entorno que a mí me tocó, que era New Jersey, en Nueva York, concretamente en la ciudad de Pensilvania, donde percibí esto de una manera increíble. Entonces, el mensaje para, en primer lugar, para quienes estén aspirando a puestos de elección popular, tengan cuidado con sus discursos, tengan cuidado con esa atracción de la confianza de la gente, que quede bien signado, yo quiero representarte de esta manera, yo quiero hacer esto, pero de una forma muy concreta, para que el electorado en el último minuto no vaya a actuar como sucedió en esos años, en los Estados Unidos, insisto, más cuando el voto es muy extraño, muy no es del todo sincero, así te lo digo, en esta zona de los Estados Unidos. Y bueno, ahí va el mensaje, y pues continuemos enfrentando estos fríos, estas situaciones de enfermedades. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho, porque no vayan también a ser derrotados por ausentismo por motivos de salud, mi Polo. Tus redes sociales, Adolfo, por favor. Adolfo Flores Fragoso en Facebook y Las Buenas Conciencias también en Facebook, que ahora es el que le estamos dando más potencia. Y en YouTube, Adolfo Flores Fragoso, poblanía.com, así de corrido, sin el puntito, punto es con palabra, y Las Buenas Conciencias también en YouTube. Para servirte, mi queridísimo Polo. Te mando un abrazo, cuídate mucho, Adolfo, gracias. Igualmente, muy buenos días. Es Adolfo Flores Fragoso. Gracias a quienes ya están con nosotros esta mañana, son atrevidos. María Luisa López Esteban, escuchando un excelente programa, buen día para todos. Gracias, María Luisa. Está Marc Anthony también, que nos manda saludos, y está Alejandra Magali de la Fuente León, que nos saluda. Gracias, de verdad, a todos. ¿Qué tal la está pasando aquí en el Paseo Bravo? Bueno, pues está todo llenísimo desde ayer, las mañanitas, el tema gastronómico a todo lo que da. Si usted tiene Lupita en casa, pues le deseo que se la pase muy, muy bien. ¿A qué voy, producción? Voy con Rodolfo Herrera Charolet, que seguramente siempre tiene algo muy interesante que compartir. Rodolfo, te mando un abrazo. Gracias, Polo, muy amable. Bueno, esa semana, día 10, fue un día internacional contra la tortura, los derechos humanos. Y vamos a descansar un poco de las raterías, porque, híjole, cada vez que veo un municipio encuentro algo más. Entonces, a veces la gente se cansa de tanto robadera. Pero bueno, el próximo proceso electoral nos tiene que enseñar pues a cómo seleccionar a nuestros candidatos y sobre todo quitarse las fobias y ser más objetivos. Pero bueno, eso es parte de la cultura y de la formación cívica que se tiene que impulsar en próximos años. Pues ahora lo que tenemos es la violación a las mujeres, el abuso contra mujeres, pero hay algo que me llama la atención, es la trata de personas. Mucha gente dice trata de blancas, pero eso es un error. Esto es de la antigüedad, cuando se vendían las esclavas y hacían mención específica de la trata de, en este caso, de las mujeres blancas, porque las esclavas, las mujeres de color o negras, pues no eran consideradas personas, eran consideradas objeto o animales, y eran vendidas como esclavas. Entonces la trata de blancas se trata precisamente a las mujeres blancas que vendían. Y bueno, esa parte de error se transmite, muchos comunicadores lo cometen, hay trata de blancas, no saben, no estudian, no se preparan, y bueno, solamente repiten porque repiten. Pero bueno, la trata de personas es un problema nacional, pero es importante decir que Puebla ocupa de los primeros lugares nacionales. No, bueno. De hecho, tiene relevancia internacional. La ciudad de Puebla, para que tengas idea,
es la puntera la puntera en este negocio, en este asunto, y el gobierno municipal no ha hecho nada, absolutamente nada. Las víctimas en su mayoría son mujeres, así lo indican 10 carpetas, 8 de cada 10 carpetas de investigación sobre trata, 8 son mujeres, imagínate, de cada 10 que se denuncian. Esto quiere decir que las que no se denuncian pues quedan en impunidad. El caso más reciente fue la condena que se otorgó a un señor que lo que hizo fue, bueno, fue en agosto del 2022, es el más relevante, 28 años de prisión, un mes, 15 días, a Isidro. Es un hombre que obligaba a su víctima a prostituirse a cambio de que no le hiciera nada a su hijo de 2 años de edad que tenía secuestrado. Esta mujer era prostituida en Puebla, y pues todos sabemos en dónde, ya para qué les digo, que cerca del centro histórico de la ciudad de Puebla. Bueno, muchas mujeres que se encuentran ahí uniformadas por el gobierno municipal, que todos conocen, blusa negra, pantalón de mezclilla azul, es lo que hace el ayuntamiento, es lo más importante que ha hecho el ayuntamiento, lejos de investigar, checar. Ahí en la 14 Poniente llevé a mis hijos al museo, que está ahí a la vuelta, Santa Clara, y pues resulta que pues todas las chicas están ahí ofreciendo sus servicios, los restaurantes, los hotelitos ahí, pichurritos, cuartitos, vecindades, sirven como alojamiento temporal, como motelito, pero es al amparo de la autoridad, y esto hace que sea parte de la corrupción, porque obviamente les cobran tanto a los hotelitos, como a las mujeres, como a los padrotes, como a esta gente, y el gobierno no hace absolutamente nada, o sea, más que cobrar. Y esto es lamentable. O sea, la prostitución de la 14 Poniente y de otros puntos, los table dance que están hacia Tlaxcala, bueno, esto está en Tlaxcala, pero está colindando con Puebla. La mayoría de mujeres son poblanas y veracruzanas. O sea, en este lugar, no voy a decir el nombre tampoco, hacia Mosoc y hacia Tlaxcala. Hacia Tlaxcala hay un antro que ofrece en una pasarela 110 muchachas, jovencitas, algunas escasos 16. Este tipo de personas, obviamente, utilizan una estrategia de chantaje sentimental o de cualquier otro tipo. Y tenemos el caso típico de trata de personas en Puebla como primer lugar, y le sigue Izúcar de Matamoros, en donde ahí el negocio que se llama Changú o Changú, algo así, o el Obras y otros más, ahí golpearon a 5 agentes ministeriales cuando se supone que iban a cobrar piso para permitirles funcionar, pero según el boletín que emitió la fiscalía, indicó que no estaban cobrando piso en mayo del... apenas en mayo del 2023, sino que iban a hacer una investigación sobre trata, y que ahí los rodearon, los golpearon, 2 mandaron al hospital, graves, otros 2 lograron escapar y el otro más o menos quedó bien. Entonces, esta autoridad ministerial que andaba investigando la trata, pues fue golpeada. Bueno, vamos a manejar que el boletín es correcto y que es oficial. Pero ¿qué ocurre? Ese negocio tiene que tener una licencia. Entonces, perdónenme, pero no tenemos que ser muy genios para entender que eso lo permite la autoridad municipal. El segundo lugar de los municipios contrata es Izúcar de Matamoros. Entonces, ya esto siguen otros, ¿no? San Andrés Cholula dejó de ser un negocio de chicas y table dance para convertirse en antros. Bueno, es la ciudad antro más grande del país. ¿Y qué hace la autoridad panista?
pues fomentar este tipo de cosas. Ahí hay otro tipo de ilícitos, no voy a entrar en detalles porque pues mi cuero costaría menos, pero hay que recordar que en el 2018 fueron ejecutados dos personas el día de la elección porque no ganó Tlategui, y bueno, esa vez sí ganó, ya no ejecutaron a nadie, pero precisamente ese tipo de problemas que nos llevan a un negocio a otro, antros, prostitución, trata, pues hace ver que las autoridades no están haciendo nada. Bueno, tenemos en Tlaxcala, colindante con Puebla, pues municipios que se permiten las prostituciones, las autoridades muy olímpicamente lo permiten. Este sitio está en San Pablo del Monte, está colindante con los municipios de Papalotla, Azotla del Monte, en Ancingo, que es famosísimo, en donde desde que entras ya te ofrecen servicios y si te ven rarito te sacan. Bueno, ahí ni la Guardia Nacional hace nada, ¿no? Entonces, si estamos viendo y observando el asunto de trata, es tan importante Puebla y Tlaxcala, sobre todo Tenancingo, que llegan estas redes hasta la conexión con Nueva York, imagínate. Ah, mira. Entonces, han encontrado mujeres, más del 50% de las mujeres que son prostituidas en los Estados Unidos y en otros lugares de la República, provienen de Puebla y Tlaxcala. Entonces, bueno, aun cuando la mayoría son veracruzanas, ¿no? Yo creo por el perfil cobrizo, ¿no? El tipo de piel, en fin, son más atractivas en los Estados Unidos. Y, bueno, tienen mayor éxito, pero muchas son poblanas. Entonces, esto los lleva a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la autoridad municipal? Porque habla del municipio de Puebla. Normalmente el Estado, todo es otra orientación, el Estado no tiene territorio, ¿sabías? ¿Cómo? No, el gobierno del Estado no tiene territorio para gobernar, el que tiene el territorio es el municipio. Cada municipio es dueño de su territorio, ¿y el Estado qué parte de es dueño? Ah, ninguna. Ya, claro, sí, entiendo. Y entonces el territorio, el uso de suelo que corresponde al municipio, esa es responsabilidad del municipio, las licencias de funcionamiento. Sí, claro. Es como un empresario que dice que está en orden y que contrató Rivera y le dio una obra de 8 millones, pero no tiene licencia de funcionamiento. Bueno, ah, bueno. Pues, con los cuates, ¿no? Bueno, pues así, no creo que los antros y los table dance, donde se desnudan y hay prostitución, se llama ficha. Y los privados, para los expertos en materia o los asiduos clientes, saben que compre la Lupita en la pista 1, es la estrella, vale 10. 10 fichas. Estas 10 fichas te permiten ir a un privado y posiblemente con 2 fichas más o 3, pues tienes relaciones sexuales coitales. La relación sexual se da desde el momento en que vas al antro. Es una relación sexual, no coital. Cuando te vas al privado, puede haber una relación coital. Bueno, ese tipo de asuntos que son notorios, sabidos, conocidos, en fin, desde la antigüedad, es más, desde la antigüedad, desde que el municipio es libre y soberano en cuanto a su territorio, y se ha ejercido siempre. Pues está al amparo de la autoridad y el cochupo, el moche, la lana para el cochinito. ¿Quién es el encargado de este negocio? Guevara es el encargado de cobrarlos, porque es el director de regulación comercial. Entonces, los tres cochinitos, yo le llamo a los cochinitos que llenas con dinero, no a las personas, soy más respetuoso, permiten el grave problema de la trata de personas. Estás hablando entonces que derechos humanos, la Procuraduría, y mujeres, en fin, todas estas dependencias, pues dicen que hacen, pero hay algo que no hacen, que es cumplir con la ley. Fíjate bien, porque la comisión encargada de la prevención y erradicación de los delitos de trata de personas para la protección de asistencia de sus víctimas,
que se llama una comisión interinstitucional y que fue creada, no ha sesionado. Entonces, ¿para qué caramba la crearon, verdad? Tiene que sesionar trimestralmente. Dime cuántas sesiones lleva, pues ninguna. El artículo 21 de la ley establece precisamente que esta comisión interinstitucional, en la que interviene el municipio, gobierno de estado, bla, bla, todos los que quieran participar y ir a con la ley, tiene que llevar propuestas de seguimiento, control y sobre todo prevención de este tipo de trata. Bueno, pues por eso tenemos 257 averiguaciones previas, aún en investigación, de donde se identificaron 280 víctimas. Solamente en 7 años, fíjate bien, han condenado a 52 de las 66 sentencias. Bueno, la clase es lamentable. Entonces, todo esto que está haciendo, promueve precisamente la trata, la desaparición de personas, y es un problema grave porque el 80% son mujeres. Nuestras mujeres en Puebla están amenazadas, ya sea por chantaje, por secuestro, lo que llaman levantón. Entonces no nos resulta extraño que fulanita, sutanita, la jovencita de 15 años, de 16, de prepa, pues no aparece. ¿Por qué? Es porque precisamente la autoridad se hace de la vista gorda. Entonces yo creo que aquí la autoridad municipal es muy responsable porque es dueña del territorio y por lo tanto está permitiendo el ejercicio de la prostitución y trata. Muchas mujeres que se dedican a la prostitución son objetos, son víctimas de trata, ya sea por chantaje o por lo que sea. Es responsable y no está haciendo nada. Entonces yo creo que, no sé cómo es, carambas, está pensando el alcalde ya pensar ser gobernador, pues yo creo que va a volver el estado en un prostíbulo. A ver, Rodolfo, a ver, que tocaste un punto, bueno, siempre nos haces favor de tocar puntos bien interesantes, eres un periodista de investigación que yo reconozco mucho porque a mí todos los periodistas me merecen respeto, pero en especial quienes estudian, quienes investigan, quienes no nada más se dedican a corear lo que se dice en otros medios. Aquí tú pones sobre la mesa dos temas que a mí me parecen, uno grave, muy grave, y que no es de hoy, es de hace, bueno, yo creo que tú y yo éramos niños cuando la prostitución ya existía, pero el tema de fondo no es ese, lo que tú bien señalas. O sea, para que haya un delito, pues tiene que haber dos partes, mi querido amigo, estamos de acuerdo, ¿no? Así es. Bueno, claro. Y en este caso, la omisión por parte de la autoridad municipal, en el caso de Puebla Capital, no es un tema ni religioso ni de decencia, es un tema mercantil, Rodolfo. O sea, ¿cuánto paga el, híjole, cómo, bueno, tú le llamas padrote, ¿no? ¿Así se le llama? Pues sí. Sí, bueno, es cuando tiene sus chicas y las renta. Bueno, a ver, ¿no? vamos a ¿cuánto aporta un padrote a la autoridad municipal para que le permitan pues poner a disposición a las chicas para que se prostituyan? Y la pregunta evidentemente que sigue es ¿a dónde va ese dinero? Eduardo Rivera me sorprendió, también lo tengo que decir, porque una de las primeras acciones que implementó al llegar al Ayuntamiento de Puebla fue retirar a las prostitutas de la 4. Era ya impresionante, ¿eh? O sea, Claudia Rivera las dejó desfilen, hombre, había alfombra roja en la 4, tú lo recuerdas, y quienes me hacen favor de escucharme, también era ya, no cínico, a lo mejor yo no soy muy moralista, pero era denigrante, era oprobioso. ¿Por qué? No solamente porque tú vas con tu familia al centro histórico, sino porque en la familia hay pequeños, hay gente menuda, hay chiquitos, que de repente te preguntan, ¿no? Oye, papá, y esta señora, digo, no es mi caso, esta señora, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Pero por el otro lado, y ahí sí me indigna, me duele, y ahí es cuando yo digo, me duele Puebla, mi querido Rodolfo. O sea,
que permitamos los poblanos en conjunto que esto se dé. Y cuando Lalo Rivera las quitó, yo lo aplaudí, de verdad. Dije, qué bueno, por el bien de todos, pero sobre todo, fíjate lo que voy a apuntar, por el bien de las chicas, Rodolfo, porque no es posible que nos hagamos de la vista gorda o que voltemos hacia otro lado sin pensar cómo llegó ahí esa muchacha, golpeada, lastimada, violada, ya sin valores, o sea, porque ya todo se extinguió en su cabeza, ya no quiere saber nada, es prácticamente un vegetal que ofrece sus servicios sexuales. Eso es muy delicado. Y cuando hay un criminal, porque esa es la palabra, que gana dinero vendiendo gente, fíjate qué lastimoso, qué triste. Y el otro punto que tú comentas hoy, y te rogaría que de manera muy, muy sintética me dieras tu opinión en ambos puntos, cuando hablas de que Lalo Rivera quiere ser gobernador, yo insisto, no lo veo, no, y no es que diga tiene posibilidades o no, 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 no. A mí me parece que el tema tiene que ver con la corrupción, y lo digo desde ahora, ¿Cuánto se le va a entregar al candidato a gobernador del PAN-PRI-PRD en materia de prerrogativas para una campaña? Pues ganas perdiendo, Rodolfo. O sea, ¿cuántos millones le van a dar al candidato a gobernador del PAN-PRI-PRD? Si yo estuviera en su condición, digo, no es mi caso, pero en un supuesto, dices, oye, pues si voy a perder, pues que me entreguen las prerrogativas, que deben ser algunos cientos de millones, y pues, ¿qué creen, compañeros? Perdimos. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo? Bueno, contestando sus preguntas, la primera, efectivamente, no hay dos, sino tres responsables. Uno, pues es el que ejerce la prostitución a través de o él mismo, ya sea la persona, ese sería una violación, pero bueno, ese es un problema, un responsable, más que nada, y ahí hay un problema mayor, que es la trata, cuando son obligadas a ejercer la prostitución. Entonces ahí hay un problema mayor, no es tanto la prostitución, esto pues es parte de el folclore y de la sociedad. Bueno, pues si quieres, el problema es, si quieres llamarlo la trata, así, está bien. El abuso, el obligar. Bueno, el otro problema es la autoridad que se hace de la vista gorda y llena sus bolsillos con los moches. Entonces, digo, es muy buen negocio y no hay recibo ni es oficial. Y por eso las uniformó. Qué bueno que aplaudiste que las quitaron de la 4, pero no te diste cuenta que las pasaron a la 14, no, ¿verdad? Ya vi. A ver, yo me quedé ahí a propósito, aplaudí cuando las retiraron. Porque, a ver, ahorita en la 14, yo camino Puebla, a diferencia de otros, Rodolfo, y tú también caminas Cholula. Yo me doy cuenta de lo que pasa en Puebla, a mí no me platican. A ver, pero eran ya de verdad docenas de mujeres en la 4 permitidas por Claudia Rivera. Esa es la realidad. Hoy sí hay, ya no en la misma cantidad industrial, pero sí ya las corrieron unas callecitas, ¿no? Y el bille sigue cayendo. Así es. Claudia Rivera, una de las mujeres más corruptas que ha tenido Puebla en cuanto a ejercicio presupuestal y de negocios y de todo eso. Quién sea el nuevo alcalde, pero es ella, y el partido que la proponga. Pero en el asunto de Rivera, Claudia, efectivamente se permitió el ejercicio de la prostitución, la trata de personas, y todo eso se permitió. Y efectivamente era muy alarmante la cantidad de mujeres de la 4. Rivera nomás las cambió de lugar a la 14 y las distribuyó de forma simpática. Pero aquí el fondo también es el uso de los locales que en donde se ejerce la prostitución son tolerados por la autoridad, no son hoteles ni de una estrella, no son de paso, no son de nada, simplemente son lugares para ejercer la prostitución y salubres, sin seguridad, que permite el presidente municipal actual. Entonces, y también el anterior, obvio. Además, los dos son Rivera, han de ser familiares y tienen el mismo pensamiento de negocio. Pero bueno,
son emprendedores, dice mi hijo. Actualmente dice, ahora todos los que hacen negocios son emprendedores. Bueno, son emprendedores. Y creo lo hacen a través del ejercicio público. Y el otro problema, hay un tercero que se te olvidó, pero hay un tercer culpable, es el consumidor. Sí, claro. Es la persona, es el hombre, el varón, que va y que frecuenta esos lugares. O sea, ¿qué necesidad hay de que se sigan prostituyendo? Si no hay clientes, pues no hay prostitución. Pero bueno, si hay consumo, hay demanda, pues vas al show de las 110 chicas. 110 chicas, para usted, sí, así dice el comercial, el merolico. Llévela por 5 fichas al privado. Está bien. Algo así. Entonces, Lupita, que ya sea de noche o iniciada la mañana, puede ser contratada por fichas. Cada ficha vale 60 pesos, el nivel del antro. ¿Cuánto, Rodolfo? ¿Dale? ¿Cuánto? 60 pesos. Ay, caray, qué tristeza. 60 pesos, 5 por 6, 30, 300 pesos es el privado. Ay, bueno, está bien. Y una ficha de 60 pesos es en público, el table man famoso que se desnuda, se te restrega, necesita... Ya me ganó el tiempo, Rodolfo, el segundo pues bueno, punto. Ese es el problema y esta semana es el tema, porque fue precisamente el 10 el año, el día de contra la esclavitud de derechos humanos, y viene a colación porque es uno de los temas coyunturales que no se ha abordado por la autoridad municipal. Y del segundo punto, ¿cómo ves? Pues ese es un asunto que tenemos que atender todos los poblanos, unos exigiendo y otros atendiendo el problema, y en todos los niveles de gobierno, principalmente comenzando con el municipio. Bueno, pues ahí está. Rodolfo, te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Cuídate. Rodolfo Herrera Charolet, director de Cholula City. El segundo punto ya no lo abordó. Ahí se la dejo, ¿eh? Imagínese. Hay que checar. Le voy a pedir a producción y a la dirección ejecutiva que me hagan favor de checar. ¿Cuánto va a recibir el Frente Amplio por Puebla con su candidato Lalo Rivera en materia de prerrogativas? Al tiempo, ¿eh? Pues le llega la lana para la campaña. ¿Y qué crees, compadre? Perdimos. Voy a corte y regreso para hablar del tema que abordé con Rodolfo Herrera Charolet y otros asuntos de Puebla Capital. Llegamos a nuestro primer año de trabajo. Un año de estar presentes en todas las regiones de nuestro estado. Estar presentes es continuar la transformación en Puebla, trabajando juntos por los que están y por los que vienen, usando el poder para cambiar vidas. Un año juntos, un año presentes. Informe de Gobierno, Sergio Salomón. Primer informe de gobierno, Sergio Salomón. Puebla acelera como una economía sólida. Atrajimos inversión extranjera por más de 3.460 millones de dólares. La cifra más alta en la historia de la entidad. Un año juntos, un año presentes. Informe de gobierno, Sergio Salomón.
Gracias, regreso a Factor Radio y me da mucho gusto, es su casa, recibir a la regidora por Morena en Puebla Capital, Elisa Molina. Regidora, ¿cómo te va? Muy bien, aquí. Adelante, como siempre, echada para adelante. Qué gusto verte, Polo. Ya nos hemos visto y coincidido estos días en otros espacios, pero qué bueno estar en tu programa. Gracias. Oye, a ver, si me das permiso. Sí. Sé que tú traes otros temas, pero lo que comentaba yo con Rodolfo Herrera Charolet, ¿qué uh-huh. pasa con el ayuntamiento? O sea, uh-huh. y no hablo del ayuntamiento de actual, de Lalo Rivera. ¿Qué pasa con los ayuntamientos que permiten... Sí. que haya trata. Uh-huh. ¿Por qué? Bien, mira, como lo refería hace un rato Charolet, el asunto aquí me parece preocupante. Estamos hablando de un tipo de trabajo, el trabajo sexual, pero la administración actual lo que emprendió fue únicamente intentar ocultar, como bien dicen ustedes, no desapareció, solamente se corrió del lugar, pero también se habilitaron una serie de lugares que tienen condiciones insalubres, que Híjole. Tienen situaciones que las ponen a ellas en un estado de vulnerabilidad, en un estado violatorio de sus propios derechos. Una, decir que son personas, no son cosas, no son números nada más, son personas de las que estamos hablando y por lo tanto pues tienen también que estar cuidándose desde cualquier perspectiva los derechos de las personas, sí. ¿no? Independientemente de la labor que realizan. En efecto, ha habido un montón de administraciones en lo histórico pues que han emprendido una serie de acciones que no buscan un Estado de Derecho en ese sentido, ¿no? Yo creo que esa es la parte que tendría que estarnos preocupando como administraciones. A ver, ¿qué se tendría que hacer bajo esa perspectiva? Sí, yo creo que se necesitan muchas regulaciones. Efectivamente, lo que él menciona, estos lugares que no generan ninguna condición, que generan condiciones insalubres, que tienen que estar regulados por la norma, efectivamente, pues tenemos N número de quejas sobre normatividad, esto no solamente respecto a este tema, sino a muchísimos temas. Sí, claro. Se percibe ahí que hay un mal actuar, que hay una mala dinámica, hay una queja permanente de los ciudadanos en toda la zona del centro histórico, de muchas problemáticas. Apenas estuvimos por el área recorriendo justamente la 14, la 16, la 18, y es impresionante, o sea, aunque presumen de haber hecho muchas cosas, presumen de haber limpiado, pues sí, lo único que hicieron fue recorrer la problemática sí. unas cuadras. Y en el caso, por ejemplo, del ambulantaje, pues lo que no está ahí está disperso por toda la ciudad, ¿no? En este efecto que ellos mismos mencionaron, el efecto cucaracha. Entonces, realmente eso no es la construcción que se espera de una administración. Yo creo que se tienen que tener acciones conjuntas desde la federación, el estado y el municipio para abordar las problemáticas, porque además muchas de estas problemáticas que estamos hablando, cuando menos en estos dos aspectos, también tienen que ver con la construcción y la generación de empleo. Ajá. Eso me parece que es una cosa que tendríamos que estar abordando de todos los aspectos. Y para eso, bueno, pues cómo se construye, cómo se genera empleos, pues también generando cosas que sean de beneficio para la sociedad y no llevándose los recursos para campañas políticas. A ver, si tú fueras presidenta municipal, sí. ¿qué harías con el tema de la prostitución? Bien, ahorita yo creo que ahí hay que hacer una coordinación, que hay que hacer precisamente buscar defender sus derechos y sobre todo emprender acciones para que no estén en un estado de vulnerabilidad sí. en el tema de derechos humanos y la trata de personas. O sea, pero pónmelo en blanco y negro, ¿qué harías? Pues hay que hacer coordinación con el Estado y con la Federación en términos, por ejemplo, de ver que no existan estos lugares en donde se da la trata de personas. ¿Las quitarías del centro histórico? Quitarlas, no, es su derecho al trabajo. ¿Ahí las dejarías? Sí, yo creo que lo que hay que buscar es mejores condiciones. ¿A qué te refieres? Y hay que articularse con ellas. ¿Qué son mejores condiciones? Pues yo creo que primero hay que empezar a escuchar las demandas y peticiones que ellas tienen, porque también las tienen, socialmente las tienen y tienen derecho a ello, ¿sí? tienen un derecho al trabajo.
pero generar y construir las condiciones para que ellas no estén en estado de vulnerabilidad. O sea, dejarlas ahí. Sí, pero todo. Que permanezcan ahí. Todavía, ajá. Que sigan ejerciendo la prostitución. Tiene que ejercerse su derecho al trabajo. Porque okay. Es un trabajo. Okay. O sea, lo que ajá. No hay que perder de vista es que son personas. No. Por no, yo te pregunto. Que no son meramente. Yo diría, luego se habla nada más en términos de números, como si las personas fuéramos nada más cosas, por eso, objetos que se pueden quitar. Las personas que ejercen la prostitución tienen derecho a trabajar. Así derecho, lo pone. Sí. Okay. Además, mira, aquí hay un tema incluso de doble moral. Yo te diría, sí, claro, mucha gente claro. Se va, y sobre todo gente que tiene recursos financieros, se va a Ámsterdam y entonces allá se ve bien, sí. ¿No? Es, y tienen, es de caché, ¿no? Es de caché y tienen condiciones para ejercer su trabajo. Sí. Sin embargo, en nuestros países, no solamente me refiero al caso de Puebla, no, Latinoamérica. Latinoamérica entera. Tiene otras dinámicas en las que ellas efectivamente están expuestas a unas condiciones laborales a terribles. Ver, estoy ¿no? con la regidora de Morena, Elisa Molina, y también aspirante a la presidencia municipal de Puebla, hay que ponerlo sobre la mesa. A ver, pero entonces tú como presidenta municipal, ¿las dejarías ahí en la 4, la 6, la 8? Yo creo que ejerzan su derecho al trabajo. Se tiene que hablar con ellas, se tiene que ver cuáles son las problemáticas y se tiene que construir una solución colectiva. Y desde tu perspectiva, para terminar el tema, ¿cuál sería la solución? La solución es justamente evitar que se vulneren derechos tanto de... El derecho de una persona inicia y acaba donde inicia el derecho de otra persona. Eso me queda claro. Entonces, es esta construcción colectiva en la que tenemos que privar, pero tenemos que escuchar a todos los sectores sociales. ¿No las has escuchado? No, realmente tuvimos al principio unos acercamientos, apenas hubo un foro con trabajadoras sexuales, no pude estar presente. Okay. Pero sí me parece que es una dinámica importante emprender, escuchar cuáles son las diversas problemáticas a las que se están enfrentando. Pero sí las dejarías ahí. Pues, dependiendo, te digo, de esta construcción social que logremos hacer de manera colectiva. No, a ver, durante muchos años se ha hablado... No es un tema de persecución, sino es un tema de organización. Sí, no, yo entiendo, porque además ellas son, digamos, son víctimas de todo un problema complejo. Muy complejo. El delincuente no son ellas, sino quienes lucran. Lucran a partir de ¿no? ellas. Con exactamente, ese negocio. Sí. A ver, ¿qué harías con los que lucran? Ya para terminar el tema. Con los que lucran, pues aplicar la ley, porque eso ¿a la está, cárcel? Eso está, según la legislación, y lo que está penado es aplicar la ley. Ese es el punto. No tenemos problemáticas, incluso tenemos muchas leyes, el problema que tenemos es la falta de aplicación de ellas. Ahora, un centro, como había hace muchos años, ni tú y yo estábamos aquí en Puebla, le llamaban la 90, a donde era una colonia donde estaban ahí. ¿Te refieres a una especie de zona de tolerancia? Sí, eso no. Yo creo que los seres humanos no tenemos que ser tolerados, ¿sí? Los seres humanos existimos y coexistimos. O sea, eso no, descartado. Descartado, una zona de tolerancia no me parece lo más idóneo. Te digo que sí es una construcción que tendríamos que hacer de manera conjunta. Bueno, pues ya está. Vámonos al tema que tú traes, mi querida regidora. Sí. Bueno, pues varias cosas. Estamos aquí. Adelante. Ya hablábamos hace un momento de la cuestión de los presupuestos. Uh-huh. Justamente el viernes volvemos a pasar por Cabildo la parte presupuestal correspondiente al mes anterior, con ninguna novedad, o sea, sigue Eduardo Rivera gastando los recursos en lo indecible. Estaremos, el día de hoy nos notificaron, el día de hoy nos hicieron llegar los documentos y estaremos haciendo puntualizaciones al respecto. Pero lo que se ve no se juzga, dirían en mi pueblo, en términos efectivos, ¿qué ha hecho? Pues seguir gastándose el dinero del erario público para hacer una campaña o una pre-campaña desde el gobierno del municipio. Para él y para sus afines, podríamos mencionar a Mario Riestra, al que ha placeado de manera permanente en todos los espacios que le ha sido posible, y nos parece que sigue haciendo campaña, y como tú decías hace un momento, pues además va a recibir el recurso dentro del periodo electoral que le corresponda, ¿no? Aún sabiendo que al final de cuentas el resultado no le va a ser favorable. Y nos parece preocupante porque estamos hablando de los recursos del pueblo.
Y por otra parte, bueno, Mario Riesta también salió por ahí a hablar del agua en un cinismo absoluto, porque él es de los que privatizó el agua, él fue de los que votó a favor de la privatización del agua en conjunto en ese tiempo en Mancuerna con también Eduardo Rivera. Y entonces me parece muy cínico de su parte estar hablando de este tema. Cuando nosotros en las colonias hemos estado recibiendo de manera permanente las denuncias y las quejas por el tema de drenaje, por el tema de falta de agua, tenemos ahí calles que se han construido durante administraciones en las cuales no hay una sola coladera y que siguen generando problemáticas, y que también es una dinámica que está emprendiendo Eduardo Rivera, si tiene sus mil calles y otras obras a las que hemos asistido, evidentemente siguen siendo calles sin coladeras, sin drenaje, que van generando una a una más y más y más y más problemáticas para la ciudadanía. Sí, claro. Entonces esto me parece preocupante, son cosas que han venido sucediendo en el histórico, como tú decías, a veces no solo de esta administración, sino desde administraciones anteriores, pero que van agravando la problemática, sí, ¿no? Claro. En Puebla se requiere orden, seriedad y un manejo lúcido, inteligente de los recursos en materia de sí, servicios públicos. ¿Qué sí, más, regidora? Pues eso, decirte, bueno, como estamos todos metidos en ciertos procesos, que esperamos que sean transparentes, que se haga un uso medido, sí, de toda la dinámica dentro de todo el proceso interno de lo que tenemos dentro del partido, y en este sentido dirigirme exclusivamente un mensaje a la militancia y a los simpatizantes, a que veamos de manera puntual que se respete la norma del proceso en el que nos estamos varios contendientes, porque nos parece importante que se base en lo que la propia convocatoria dice, ¿no?, y hace. Entonces, eso como parte de un proceso en el que también nos encontramos inmersos y metidos y que también está siendo visto y observado por toda la ciudadanía. Yo creo que si por un lado estamos pidiendo que no pueda haber gobierno rico con pueblo pobre, que no se pueden emprender dinámicas desde el gobierno municipal de gasto desmedido en pues una especie de precampaña, también tenemos que hacer lo propio hacia lo interno, ¿no? Yo decía el otro día, no puede haber campañas ricas con pueblos pobres, ¿no? Entonces, tenemos también que sumarnos en ese proceso, en ambos aspectos, por una situación de coherencia, ¿no? De cordura y de coherencia a la que yo convoco a todas las compañeras y compañeros que están dentro del proceso, porque es importante cuando andamos caminando, ya sea como regidora o fuera de horario de la regiduría, yo creo que es algo que la ciudadanía nos dice de manera permanente, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Estamos siendo observados por la ciudadanía, no hay que perderlo de vista. Claro. Y es a ellos a quien nos debemos. Entonces, esa parte del proceso que me parece importante mencionarte, ¿no? Pues ahí está. Regidora, éxito, que te vaya muy bien. Tú sigues chambeando como autoridad en el municipio de Puebla. Vaya que sí hay trabajo, vaya que sí hay tareas por venir. La ciudadanía, y ahí concuerdo, sí, observa con precisión, con lupa. Las mentadas de madre se dan cada vez que caes en un bache. Y ya sabemos hacia dónde van dirigidas, hacia el Ayuntamiento de Puebla. Hay que se las repartan, ¿no? Pero el tema es que hoy gobierna el Partido Acción Nacional, ganó la presidencia municipal y la verdad es que no hay resultados. El asunto en donde esto se emproblema es que ya empieza a haber polarización y la gente simpatizante del PAN, PRI, PRD dicen, no, va muy bien, es un excelente presidente municipal. Y obviamente quienes están del otro lado de la barda, en Morena, PT, Verde, pues dicen, es uno de los peores presidentes municipales. Pero lo importante es qué opina la ciudadanía, qué opina usted, más allá de filias y fobias, más allá de partidos políticos, ¿qué opina del Ayuntamiento de Puebla? ¿Lo está haciendo bien? Porque yo veo al alcalde, como se hace llamar él, y muchos más, eso no existe, son presidentes municipales, se la pasa en el show business, haciendo ejercicio,
con las señoras en las colonias. Se la pasa corriendo como Matute, ¿no? Aquel, el de el gato con bots, ¿cómo se llamaba? Don Gato y su pandilla o no sé cómo. O sea, a ver, cuando hay graves, graves problemas en Puebla capital. ¿Tus redes sociales, regidora? Elisa M. Regidora, en TikTok la Regichaira. Regichaira, muy bien. Sí. Y este, y bueno, en Facebook Elisa Molina Regidora, ¿no? Elisa Molina Regidora en Facebook. Pues, este, soy mala para saberme eso, ¿verdad? Pero invitarlos a todos a que analicemos bien todo lo que hemos vivido. Decirles que nos preocupa y nos sigue preocupando el tema de la inseguridad, que ha sido una permanente de Eduardo Rivera. Hay que decirlo, nos hundió en un estado de inseguridad mucho más profundo. Y yo creo que en ese sentido, ese recurso que debía haber estado destinado a seguridad se ha destinado en el histórico a lo que él hace como campaña política, ¿no? Y tenemos pues también que Puebla siempre ha sido víctima, siempre ha sido un laboratorio de experimentos en todos los sentidos, de todo lo que puede salir mal, ¿no? Y Eduardo Rivera ha hecho gala de ello, de todo lo que puede salir mal, de la inseguridad, de la cantidad de muertos, de la cantidad de conflictos que tenemos en central de abastos, en mercados. Entonces ha sido una creciente que nos preocupa en qué estado deja, porque está unos días de irse y en qué estado deja la casa. No hay que perder de vista eso, ¿eh? Sí. ¿Cómo deja? ¿Cómo deja? El quien quiera que llegue, y no importando quién sea, va a tener una situación muy compleja, claro, que enfrentar, complicadísima. Complicadísima, porque este estado en el que nos deja el municipio, la casa de todos nosotros, es terrible. Es una situación de inseguridad, pero además de la mala utilización de los recursos. En estos 3 años se han generado mayores necesidades por esa desatención, y eso lo va a enfrentar quien llegue. Además de la posibilidad de todavía, está ahí en la mesa su modificación al Coremún, que todavía no hemos visto transitar, que fue muy cacareada, que según iba a estar aprobado en el mes de noviembre, pero que han rezagado y que desconocemos en qué estado va a ser. Y si lo aprueban empezando el año, en estos próximos 9 meses de inicio de año en adelante que tendrá, nos parece muy, muy preocupante, porque eso nos va a dejar en un estado vulnerable en el sentido jurídico, en el sentido estructural, porque habrá que hacer modificaciones a la estructura del ayuntamiento, pero también en el sentido financiero, porque esas modificaciones tienen un efecto en las finanzas del municipio y obviamente en el estado operativo del propio municipio. Sin duda. Entonces, le va a dejar a quien llegue los problemas. La papita caliente. Que no resolvió. Gracias, Elisa, que te vaya muy bien. Ya nos vamos desde Conforín, aquí en la Avenida Juárez y 13 Sur. Le valoro mucho que me haya acompañado. Abrazo a todas y a todos. Ahora también se dice a todes, los Guadalupes. Abrazo a todos, que les vaya muy bien. Nos vemos mañana. Tenemos una cita aquí en Factor Radio. Adiós. Thank you.
Llegamos a nuestro primer año de trabajo. Un año de estar presentes en todas las regiones de nuestro estado. Estar presentes es continuar la transformación en Puebla, trabajando juntos por los que están y por los que vienen, usando el poder para cambiar vidas. Un año juntos, un año presentes. Informe de Gobierno, Sergio Salomón.